Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Gaby X Dante X y bueno, aquí estamos con el juego que salió ganador en la votación, de ustedes, el juego que ustedes eligieron. Y bueno, antes que nada, antes de empezar con esto, quiero agradecer muchísimo a todos los que participaron o no, pero comentaron también. Así que bueno, acá paso a nombrarlos. Disculpe si no están en orden de quién comentó primero y eso. Pero bueno, es lo que hay. A ver, muchas gracias a GD, Semplix, a Noche Sol, a XToa 3, a Knight666, a Terrorista31, Drevin, Yura631, Matías González, Gabers, Viciando con el Negro, Pato Asterión, Clásico Express y FailGamer1IT. Muchas gracias a todos ustedes por haber votado. Y bueno, acá se me va el juego de a la demo. Y bueno, ¿cómo voy a hacer la serie? Bueno, fácil y sencilla. Primero voy a jugar con León, el disco 1. Así que va a ser León A. Porque le pone la letra A. Porque si después jugamos con Claire, continuando esta partida, va a ser Claire B. Se puede jugar en otro orden, ¿no? Claire A y después León B. Pero bueno, depende de ustedes si quieren que siga la partida después de que termine esta primera parte con León. De hacerla o no. También de las ganas que me queden a mí. Yo ganas de viciar tengo siempre, así que voy a bajar un poquito más. Discúlpenme. Acá los auriculares. Que está muy alto. Me hace gritar. Espero que haya quedado bien calibrado el audio y todo eso. Bueno, estoy usando el emulador PSX Fin porque me gusta la estética, cómo se ve, el filtro que tiene. Es muy similar a como lo veíamos el juego en nuestra televisor, en nuestra televisión, en la época cuando teníamos la Play 1. El otro emulador, el EX, el ES, no, ¿cómo es? EXSPE, o algo así, es el más usado. Perdón, el E PSXE, ahí está, es el más usado, el más conocido, con plugin, mejoras y todo, y bla, 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 pero bueno, a mí no me gusta mucho cómo se ven este tipo de juegos ahí. Bueno, sin más dar vueltas, que me estoy perdiendo, vamos a empezar con la partida en normal. Les comento que este juego me lo pasé muchísimas veces en la Play 1, pero hace años que no lo juego, así que no sé si voy a recordar mucho. Así me van a disculpar si ando dando muchísimas vueltas por ahí hasta encontrar el camino correcto. Yo creo que la primera parte sí la voy a poder hacer bien. De hecho, estuve practicando, bueno, practicando. No, no es que me puse a practicar, sino que me puse a ver si funcionaba bien el emulador y todo eso. Y bueno, descubrí que este emulador tiene un problema con el guardado en la tarjeta de memoria número 1. Se cuelga. Y tuve que buscar ahí información en YouTube, en Google para finalmente encontrar que alguien decía que había guardado en la partida 2. No, no me había avivado de eso. Y bueno, haciendo eso, grabando la ranura 2, anda bien. Espero que no tenga ningún otro fallo y que pueda completar el juego. Disculpen la interrupción acá, la animación que no me gusta, pero bueno, quería comentar estas cositas para ya después meternos de lleno en lo que es el gameplay. El juego es el juego europeo, PAL, en español. Es un poquitito más lento, ¿no? Al ir así a 50 frames. Pero está muy bien. Acá están las clásicas animaciones CGI, creo que se llamaban. En época ni idea, ¿no? Recuerdo que cuando veíamos animaciones así, decíamos, ojalá la próxima consola tenga estos gráficos como base ya del juego, ¿no? What have we got here?
mess. What could have done this? What was that? What are these things? All right, that's far enough. Don't move! Don't move. No! What's up with that guy? That was a clean hit. We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. There! Buckle up. Okay. What's going on? I arrived in town, and the whole place went insane. The radio's out. You're a cop, right? Yeah, first day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother, Chris. Hey, could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. Ah! No! Look out! Hang on! You okay? Still in one piece. I'll meet you there. Okay. Okay. Y aquí empezamos. No estaba muerto, estaba estaba viendo la animación con mucho con mucha atención. Me quedé callado ahí para no interrumpir. Y bueno, para mí el juego en este emulador se ve genial, ¿eh? Se ve tal cual lo veíamos en la Play 1. Sobre todo el renderizado del fondo se ve muy muy bien. Y bueno, acá vamos a ir esquivando zombies. No vamos a gastar munición ni en pedo. No sé si hacerlo del traje secreto, que alguna vez creo mostré esto en mi canal en un video, haciendo un pequeño homenaje a este juego así, hablando un poquito de él. Freeze. Who are you? What are you doing here? Hold your fire. I'm a human. Me olvidé de comentarles que bueno, este fue el juego ganador con 6 votos, si no me equivoco. Sí, 6 votos, acá tengo la chuletita como dice Gabros. 6 votos para el Resident Evil 2, para el Dead Space fueron 4 y para el Resident Evil 5, 2. A mí me daba igual cuál ganase porque la verdad son juegos que me encantan para rejugar de vez en cuando. Alguna vez, a ver. Bueno, acá podría hacerlo del traje, no, vamos a jugar de manera normal. Vamos a agarrar acá la munición y vamos a agarrar la escopeta. Bueno, acá en realidad nos podemos ir. No me acuerdo qué pasaba si nos íbamos ahora, si los zombies después aparecían o no, si convenía. A ver, vamos a hacer la prueba, ya que a refrescar la memoria, a ver si salimos. Capaz que me parece que ahora si entro capaz que no está la escopeta. Sería una pena. A ver. O están los zombies y no está la escopeta. Sería un re pelotudo. Bien, ahí hay zombies. Están frenados. Agarramos la escopeta.
Pegamos una vueltereta por acá. Ahí antes que nos agarre ese. Uy, hijo puta. Maldito zombie. Vete. Rápido. Acá las olas. Ahí ahorrando, amarreteando. Amarreteando munición. Y bueno, vamos a seguir. La cancha de básquet está buenísima. Bueno, acá si vamos por este lado se va a abrir la puerta, sí, eso ya lo sabía. Y se nos van a venir los zombies encima. Vamos a hacer una cosa, vamos a equipar la escopeta acá como un campeón, ya que tenemos nada más que 4 balas, vamos a usarla. Ahí le volamos la cabeza apuntando hacia arriba. Otro más. De esta forma aseguramos que el tiro los reviente, ¿eh? Los mate de una. Guardamos la última bala. El último cartucho, mejor dicho. Cartucho de escopeta. Yo no sé si no la agarraba acá la escopeta, me parece que más adelante te la daban en otro lado. La podías encontrar en otro lugar. Me gusta en el 3 que hayan incorporado esto de que este tipo de escaleras las subas normalmente yendo para adelante. Sin tener que tocar el botón de acción. También creo incluyó en el 180, el giro 180, que acá me parece que no lo tiene. Ay, hijo puta, me agarra. No, me van a agarrar los dos, mira, mira, ya sabía. Esto de, como siempre digo, de comentar al mismo tiempo que jugar, no te salen las cosas como cuando estás off the record, digamos. Así que nada. Me encantan los escenarios pre-renderizados, creo que se llamaban. O se llaman, mejor dicho. Yo el primer juego que jugué así de este estilo fue el Alone in the Dark. El primero de todos en PC. Y era así de este estilo, tenía los gráficos fijos como fotos en el fondo. Vamos a usar la última escopeta con esto, ¿sabes? Uy, no, ¿qué hice? No, es que pegue, boludo. Ahí. Dale rápido, que me va a comer los pieses. Me va a comer los pieses. No, boludo. Triángulo. Acá, equipar. Disculpen la manquedad. Hasta que me haga los controles. Morí, morí. Me agarra, sucia. No. Ahí está. Bien. Sofé. Ah, y el otro. Claro, estaba muy lejos. Tiré el tiro ese con la escopeta al pedo. ¿A ver si se murió? No, está vivo todavía. Lo sé porque cuando se mueren largan el chorrito de sangre, ahí está. Ah, ¿qué dice este? No hay señales de vida. Está re fiambre el chabón ese. Maletina, carbinada. Acá para cargar siempre es mejor entrar al menú y hacer esto de combinar los objetos. Porque si no va a ser el movimiento de cargar. Va a ser todo el movimiento ahí en vivo e indirecto, gastando tiempo y bueno, si hay zombies nos van... No, ¿qué hace, boludo? Me fui como un pelotudo ahí. Espero que este no me agarre. Ah, bueno. Ah, bueno. Empezamos con todo. Así no me voy a pasar el juego en pedo, ¿eh? Acá vamos a esquivar a los que están en el patio de arriba, vamos a ir por el atajo. Hay dos zombies, se pueden esquivar fácilmente, pero bueno. Como ven, mi grado de manquedad aumenta cuando estoy grabando. Así que nada. Como le dije, ¿no? Esto ya... Tengo una memoria que pensaba hacer así, ¿no? El juego... pasarme con León. Y después, si bueno, si ustedes quieren, si la serie gusta y si yo también tengo ganas de seguir viciando a este título, haré las demás, depende cómo vaya siendo, las demás finales del juego. La comisaría cuando entramos acá, épico, ¿eh? Qué momento este. Vamos, ya que está, a usar la plantita, no... La tendría que haber amarreteado, mira, no me llenó nada. Sigo en precaución. Oh, una paliza me dieron, tremenda. Bueno, acá hay que ir de una a esta puerta. Vamos a hablar con un compañero que está un poquito más del otro lado que de este.
Oh, man. Oh, man. Who are you? Oh, you must be the new guy. Leon. Sorry, but it looks like your party has been canceled. What happened? About 2 months ago, there was this incident involving zombies in a mansion located in the outskirts of this city. Chris and the other STARS members discovered that Umbrella was behind everything. They risked their lives to reveal the truth, but no one believed them. Not long after that, all this started to happen. Hang in there. Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Here, take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. But just go. Just go. Okay. Fine. But I'm coming back for you. Just hold on. Bueno, también les voy avisando que me van a tener que aguantar mi lectura paupérrima. Ya que los archivos del juego que me vayan encontrando los voy a leer todos en voz alta. Para así, bueno, vamos un poco comentando, ¿no?, de la historia. Aparte me viene bien porque yo soy de esos jugadores que casi nunca le presta atención a la historia. Simplemente lo básico y necesario para poder avanzar. Vamos a llevarnos la cinta esta de grabar. Nos da dos, bien, perfecto. ¿Acá hay algún archivo? No, acá no. Ok. Tengo que acceder al ordenador para meter la tarjeta y poder abrir las puertas. ¿Vas a usar tarjeta llave azul? Sí, como no. Comprobando la tarjeta. Y abre las dos puertas que estaban cerradas. Puertas abiertas, bien. Y en esta parte hasta acá yo me acuerdo, porque bueno, aparte como le dije estaba probando el emulador y eso, así que jugué un poquito, pero sé que teníamos que venir sí o sí por esta puerta primero. Si mal no recuerdo, no sé si yendo por la otra podíamos hacer algo. Y bueno, acá tenemos el primer baúl, amigos. Y el primer archivo. A ver, vamos a ver de qué trataba este. Memorándum de la policía. 23/8/98. Esta carta es para informar a todos sobre el reciente traslado de equipamiento que ha tenido lugar durante la reorganización de la comisaría. La caja fuerte con cerradura de 4 dígitos ha sido trasladada a la oficina de STARS en el segundo piso. A la oficina del primer piso. Ah, de la oficina de STARS a la otra oficina. 2236, entre comillas, bueno, ese es el código si encontramos en la caja. Departamento de Coordinación de la Policía de Raccoon. Bien. Memorando la policía, archivado. Primer archivito que encontramos. Y a ver, yo creo que no podemos hacer ahora uso de esto, digamos, más. O sea, poder podemos, ¿no? Vamos a guardar esto, nos lo vamos a llevar encima, y la escopeta que no tenemos munición, y el cuchillo que no lo pienso usar ni en pedo. Sí. Vamos liberando espacios. Por esta habitación creo que no había más nada. Necesitamos una llave para este... para esta mesita, eso sí me lo acuerdo. Hay unas llaves pequeñitas que las podíamos elegir dónde usarlas. Porque de esos lugares había más en el juego. No era que era específica para una puerta, eso es lo que quiero decir. Y acá también, momento épico. A ver si acá... un interruptor para cerrar las ventanas. No se puede activar porque el cable está cortado. Ok. Y acá hay un policía sin cabeza. Le falta la cabeza, parece que se la han retorcido hasta arrancársela. Si volvemos a tocar el botón, tiene munición que nos va a venir de lujo. Y acá otro momento que... épico también. Piel de gallina, ¿eh? La primera vez que vimos esto. Oh boy.
Oh boy. El chabón dice, oh boy. Y el otro pone cielos, la traducción. Aquí vamos. Iba, no. Iba a arriesgarme a agarrar la plantita ahí, pero ya veo que me ensartaba como churrasco de croto. A ver. Vamos a entrar acá. Vamos a hacer el primer episodio este que estamos jugando hasta el segundo cuarto de grabado, que está un poco más adelante. Acá tenemos otro archivo, informe de operación 1. Informe de operación 26 de septiembre. El departamento de policía de Raccoon fue inesperadamente atacado por zombies. Muchos han resultado heridos y todavía más muertos. Durante el ataque, nuestro equipo de comunicaciones resultó destruido y ya no tenemos contacto con el exterior. Fue jodido. Hemos decidido llevar a cabo una operación con la intención de rescatar a los posibles supervivientes, así como evitar que este desastre se extienda más allá de Raccoon City. Los detalles de esta operación son los siguientes. Seguridad del armamento y la munición. El jefe Irons ha expresado su preocupación respecto al tema del terrorismo debido a una serie de incidentes sin resolver. El mismo día del ataque de los zombies, tomamos la decisión de repartir todas las armas diseminándolas, o sea, repartiéndolas por todo lado, por todo el edificio, como medida temporal para evitar su posible captura. Por desgracia, esta decisión ha hecho que nos sea extremadamente difícil localizar todas las reservas de munición. Recuperar toda esta munición desperdigada se ha convertido en nuestra principal prioridad. Comentar esto, lo de la munición, explica, ¿no?, por qué vamos a ir encontrando cajitas de municiones en lugares así insólitos. Eso está bueno. Abrir el almacén de armas, supongo que será. ¿Qué decía? Nuestra principal prioridad, punto, abrir el almacén de armas. Esto es lo siguiente, abrir el almacén de armas. Como se ha dicho antes, va a ser extremadamente difícil asegurar toda la munición. No obstante, todavía queda una provisión considerable en el almacén de armas subterráneos. Por desgracia, la persona a cargo de la tarjeta que abre el almacén, pelotudo, vi justo arma y almacén, dije almacén, el almacén de armas está desaparecida y no hemos podido encontrar la llave. Uno de nuestros interruptores se estropeó durante la batalla y las cerraduras electrónicas no funcionan en ciertas zonas. Es de máxima prioridad restaurar la energía en la sala de emergencia y asegurar esas cerraduras. Grabado por David Ford. Ok. Informe de operación 27 de septiembre, 1 p.m. La barricada del oeste ha sido atravesada y a esto le siguió otro intercambio. Protegimos temporalmente a los heridos. Protegimos temporalmente a los heridos en la sala de confiscaciones del primer piso. Ok. 12 personas más fueron heridas en la batalla. Grabado por David Ford. Bien. Informe adicional. 3 personas más murieron después de la aparición de una criatura, hasta el momento desconocida. Esta criatura se identifica por tener partes del cuerpo sin piel y garras como cuchillas. Sin embargo, su característica más distintiva es una lengua en forma de lanza, capaz de atravesar en un instante un torso humano. La cantidad de estas criaturas, así como su procedencia, siguen siendo un misterio. Por ahora hemos llamado a esta criatura el chupador. Y actualmente estamos en proceso de desarrollar contramedidas para afrontar esta nueva amenaza. Ok. Otro nuevo papelito que encontramos. Y yo no sé si en esta sala había algo más. Bueno, sí, acá sé que hay algo importantísimo. Pero yo me refiero a este lado de la sala. Acá podemos ver que dice, parece un mapa de operación. Y acá, había algo. Me parece que en este lugar... Lo que pasa es que también me confundo porque hay cuartos o habitaciones o escenarios, más bien dicho, que también están en el 3. Y por ahí me confundo que en el 3 haya algo que acá no había y viceversa. Bueno, acá tenemos algo importante. Es una chimenea, encima de ella hay un cuadro al óleo. El título es Un sacrificio para el fuego del infierno. Bueno, acá lo que hay que hacer
esto sí que me lo guardo, es utilizar el encendedor en la chimenea. De esta manera vamos a obtener un objeto que todavía no sabemos para qué es, pero ya lo vamos a saber. ¿Qué es esta joya? Vas a coger joya roja, sí. Perfecto. Y yo sé que acá había munición. Buenísimo. Una cantidad ya importante de munición. No me gusta verlo a León ahí sufriendo, pobrecito. Culpa de mi manquedad. ¿Qué se le va a hacer? Es lo que hay. Vamos a seguir por acá. Acá yo creo que venían algunos enemigos. Este pasillo lo voy a limpiar ahora, ¿eh? Lo voy a limpiar. ¡Ay, boludo, no! Pégale. Bien, perfecto. Ahí. Esa murió. Vamos a apuntar un poquito. Y toma, toma. Y toma. Ahora vamos a, por las dudas, cargar el arma. Nos acercamos un poco y le disparamos en el piso. Ahí me parece que no hizo nada, así que ya está muerto ese. Es importante tirarle de vez en cuando un tiro al piso, porque desperdiciamos un tiro. A la larga es más beneficioso, porque si se levantan suelen aguantarse más disparos. ¿Ven? Ese está muerto. Sí, pero si no hubiese estado muerto, con dos tiros se muere. Y si lo dejamos levantar, le vamos a tener que pegar tres, creo. Este creo que está vivo. Sí, uno. Mira, con uno solo se había muerto, ¿eh? Ahí está. Y bueno, acá tenemos plantitas. Nos vamos a hacer alto cigarrillo con esto. Ahí. Lo que vamos a hacer es esto de combinar, que yo ya lo sé. Pero antes creo que tenías que aprenderlo en uno de estos archivos que te dicen cómo combinar las hierbas. Y esto nos lo vamos a fumar ya. No, combinar no, boludo. Utilizar. Bien, bien, bien. Ok, y bueno, vamos a ir a esta sala. Como de costumbre no tomé el tiempo, pero bueno, aunque haya quedado un poquito, no sé, cortina el capítulo o largo por ahí por la introducción, no pasa nada. Ya tomaré las medidas necesarias. Ven acá en este casillero, dice que se necesita una llave especial, es la que agarramos. Para quienes no lo sepan, en la primera parte del juego hay que pasar hasta llegar a la comisaría, ese puente que crucé por abajo, hay que llegar hasta ahí sin agarrar ningún objeto. O sea, podemos usar la munición del arma que tenemos, pero no podemos utilizar, no podemos agarrar ningún objeto que haya. Ni la escopeta del chabón, ni la caja de municiones, nada. Entonces, en ese pasillo abajo aparece un zombie especial de la patrulla Star. De Stars. Y si lo matamos, que es muy duro, creo que nos come casi las 18 balas del arma, nos deja... nos deja una llave especial que es para ese armario y nos dan un traje especial para ponerlo a León. A ver qué había acá, vamos a revisar un poquito. Acá podíamos revelar fotografías. No me acuerdo ahora si era muy necesario. Sé que había unos rollos secretos que se agarraban de cierta forma. Unos rollos de fotografía. Vamos a agarrar la cinta, que ya vamos a grabar, pero primero vamos a revisar bien. Yo creo que por acá había otro papel de informe. Y acá había munición, si no me equivoco, acá. Sí. Perfecto. Y a ver si acá había un informe o algo. O soñé yo. No, bien, informe de operación 2. Informe de operación 28 de septiembre, madrugada 2:30 a.m. Zombies invadieron la sala de operaciones y se desencadenó otra batalla. Perdimos a 4 personas más, incluyendo a David, o David. Ya solo quedamos 4, incluyéndome a mí. No hemos podido asegurar la reserva de armas y la esperanza de que sobrevivamos sigue disminuyendo. No vamos a durar mucho más. Hemos acordado un plan para escapar a través de las alcantarillas. Hay un camino que lleva desde el subsuelo de la comisaría hasta el colector de aguas residuales. Desde ahí deberíamos poder entrar a las alcantarillas.
El único inconveniente es que no hay garantía de que el colector de aguas residuales esté libre de posibles peligros. Sabemos que nuestras posibilidades en las alcantarillas son pocas, pero cualquier cosa es mejor que quedarnos sentados aquí esperando a que nos maten. Para conseguir más tiempo, hemos cerrado la única puerta que da al subsuelo, la que está en la oficina del este. Creo que ahí es donde está también la caja fuerte, si no me equivoco. Hemos dejado la llave detrás, en la oficina del oeste. O sea, esto de ir de un punto al otro. Ya que no es probable que ninguna de estas criaturas tenga inteligencia suficiente para encontrarla y abrir la puerta. Bueno, espero que yo sí tenga la inteligencia suficiente. Lo dudo, pero bueno. Rezo porque este informe de operaciones sea de ayuda para quien quiera que lo encuentre. Grabado por Elliot Edward. Ok, salir. Y ya tenemos otro informe más. No sé si... A ver qué tengo encima. Ah, sí, vamos a hacer esto. Por las dudas, después que arranque el nuevo episodio y me olvide de guardar esto, que no lo vamos a utilizar por el momento. Y nos quedamos nada más con lo básico encima y la cinta para grabar. Ahora les voy a mostrar que tengo que acordarme de esto. Acá la podría cagar mucho si toco el botón de más y le doy a tarjeta de memoria 1. Si le doy ahí, se cuelga el juego, porque el emulador no sé qué problema tiene con eso. En la tarjeta 2, obviamente tenemos que poner una memoria. Y acá está, bueno, el grabado, porque yo estuve, como le digo, cerciorándome que funcionase esto de grabar, de cargar también. Así que bueno, grabamos acá, sobreescribimos y vamos dejando el episodio, el primer episodio de esta serie acá. Como ya les dije, muchísimas gracias a todos por haber participado, por estar ahí, por la buena onda, por comentar, por todo como siempre. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.